Bai. Arratsaldeon guztioi, zertara goaz Madrilera? Joder, zelako galdera. Ba, zuk egin zenuen bezala, lanera eta Euskal Herritarren eskubideak defendatzera. Hauze da, edo hauek dira gure oinarriak. Y es difícil porque claro, no, uno no tiene la gracia que tiene Onintza para provocar esos momentos tan estelares como los del coño y el moño y otros muchos, porque probablemente todo el mundo se acuerda de ese, igual que se acuerda de algunos de Sabino, pero yo creo que ha sido una actitud que es de justicia reconocer, la actitud del grupo Amaiur, la actitud del grupo, en este caso más reducido, de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, de pelea constante contra una realidad que no nos gusta, de la que además quisiéramos salirnos y que sin embargo nos tiene como sus mayores enemigos, porque seguimos siendo sus mayores enemigos. Yo sé que hay una especie de ranking, una especie de pelea por determinar quién ha sido más agredido por el Estado, y seguramente eso no se podría sostener aquí, cuando uno ve caras de múltiples agredidos por el Estado en sus formas más crueles y brutales, ¿no? Es decir, no creo que haya habido una fuerza política que haya sido más agredida, que haya sido más vulnerada en sus derechos más básicos que la que se integra en Euskal Herria Bildu y que representa buena parte del caudal de Euskal Herria Bildu. Y pese a todo, pese a ese maltrato sistemático, yo creo que hay que ir ahí. Y creo que hay que ir ahí por una cuestión muy básica, porque allí se deciden los derechos y la forma de vivir de todos nosotros y nosotras. Se decide si tenemos que ser más o menos dignos, si tenemos que tener una sociedad más o menos justa, si tenemos que tener una realidad con más o menos futuro. Ahí deciden que nuestros jóvenes se tengan que buscar fuera lo que no les damos aquí. Ahí deciden que nuestros pensionistas malvivan, o ahí deciden que las mujeres tengan que retornar al hogar, o incluso se les tenga que cuestionar si tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Porque todo eso, Onintza lo ha visto bien, se decide, por desgracia, hoy también en Madrid. Y probablemente haya aquí quienes les interesa que eso se siga decidiendo en Madrid, porque así no les genera demasiados problemas. Pero yo creo que hay también una realidad muy básica. Si nos importa lo que pasa en Portugal, si nos importa quién gana las elecciones en Portugal o las pierde, si nos importa lo que sucede en Grecia en torno a quién gana o pierde las elecciones, si nos preocupa y mucho que la extrema derecha, que el fascismo avance en Austria o en Francia o en otros lugares, yo me imagino que nos tiene que preocupar todo aquello que pasa en el Congreso de los Diputados, sobre todo cuando se hace para agredir nuestra forma de vida, para agredir nuestros derechos más básicos y fundamentales, fundamentalmente aquello que nos hace ser un pueblo digno compuesto de hombres y mujeres libres e iguales. Hay muchas maneras de definir al Estado español, pero yo diría que es un sistema que está hackeado por piratas con cuentas en Panamá y con sillones en consejos de administración, y que lo que hacen es seguir debilitando sistemáticamente las condiciones de vida de la gente para seguir engordando sus cuentas de beneficio. Y eso pasa por encima de los derechos de los pueblos y de los derechos de las personas, de todas las personas, de las vascas y también de otras. Y hay un elemento, y se ha mencionado antes, que es muy, muy ejemplificador. Se puede hablar del fracking. Yo estos días he hablado del fracking como un elemento de negación de nuestra soberanía, de cómo Madrid decide recurrir una ley vasca para impedir el fracking, y así seguir permitiendo que algún día alguien pueda querer explotar también nuestra malurra, nuestro medio natural, para su propio beneficio. Ese era un ejemplo muy recurrente, pero hay incluso otro, el de los refugiados. No nos dejan ser ni siquiera dueños de nuestra solidaridad, de nuestra capacidad para ser solidarios. El Estado español establece unos cupos denigrantes, vergonzosos, yo diría que inhumanos para con los inmigrantes, y nos obliga a nosotros a ejercer la solidaridad en esa cantidad, no en otra, si queremos proveerles de unas condiciones de vida digna. Todo eso es algo que hay que denunciar en Madrid, y que Onintza, que el resto de compañeros y compañeras de Amaiur lo han hecho, y que yo creo que es lo que nos toca a nosotros seguir haciendo. Pero a la vez que hacemos todo eso, crear oportunidades. Arnaldo, si no me equivoco, decía el otro día en Iruña una cosa que no voy a negar que no se me ha pasado por la cabeza, y esa es la parte más marrón de lo que me pueda tocar, que es figuraros si a nosotros nos toca determinar quién tiene que ser el presidente de España. Sea claro que no vais a ver ruedas de prensa en las que nosotros nos pongamos de frente a pedir ni vicepresidencias, ni ministerios, ni nada por el estilo, pero sería una enorme responsabilidad. Lo que sí tengo claro, o lo que creo que Euskal Herria Bildu va a tener claro, es que nosotros sabemos cuál es nuestro adversario, que nos hemos equivocado muchas veces, pero que jamás hemos equivocado al enemigo, al que tenemos enfrente. Y el que tenemos enfrente es aquellos partidos que caracterizan al régimen, aquellos partidos que permiten que se siga negando nuestra mayoría de edad para decidir libre y democráticamente lo que queremos ser, que siguen recortando los derechos y la dignidad de las personas para seguir engordando los beneficios de unos pocos, y aquellos que no quieren profundizar en la democracia porque lo que quieren es eliminarla, porque lo que quieren es aniquilarla. Y termino con una cuestión. Dicho todo esto, parece evidente a qué vamos a Madrid, pero yo creo que en el cómo vamos a Madrid también hay diferencias. Se puede ir a Madrid de dos maneras al menos, seguramente de muchas más. Se puede ir como cortesanos y como cortesanas, como aquella gente que está encantada de conocerse y de participar de esa magnífica y fantástica fiesta que es la democracia en sus palacios. Seguramente algunos lo harán así. Pero también se puede ir con dignidad. Y como han estado hoy los currelas del ACB,
algunos de ellos, no lo sé, incluso probablemente antiguos trabajadores de Altos Hornos, si queda alguno, yo prefiero pensar que las gentes de Euskal Herria Bildu, como lo han hecho antes Onintza y otra gente, vamos a seguir yendo con la dignidad con la que fueron las gentes de la Marcha de Hierro a pedir que nos devolvieran lo que era nuestro, a pedir que no tocaran nuestros derechos y que dejaran de insultar la memoria y la dignidad de las personas de este pueblo.